Muy buenas, Running Army. Bienvenidos a la beta de Call of Duty World War 2. O lo que es lo mismo, el nuevo Call of Duty de este año que intenta enmendar un poco el poco éxito que tuvo el anterior Call of Duty ambientado en el futuro. Y esta vez nos vamos a la Segunda Guerra Mundial. Es la beta asiática, ¿vale? Por eso está en inglés el texto. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía no he comprado el juego. Me gusta siempre probar los juegos antes de precomprarlos, porque me parece que luego muchas veces pues os dan unos truños tremendos y os tenéis que comer. Entonces siempre, pues oye, hay que tener la oportunidad de probar las betas. Y bueno, en este caso es gratuita si os hacéis una cuenta hongkonesa, que da igual, o sea que podéis jugarlo en vuestro perfil normal. Tardáis 5 minutos en haceros una cuenta, o sea que tampoco tiene mayor misterio. Entonces es la misma beta que la versión del resto, que la versión española de los que la han precomprado. Lo único que cambia pues que está en inglés. Pero vamos, ya sabéis, esto es un shooter, con lo cual aquí el texto importa, por lo menos en esta beta va a importar poco, porque básicamente es salir ahí a machacar botones. Entonces, pues nada, vamos a probar un poco la beta. No voy a entrar mucho en detalles técnicos de gráficos y de FPS, simplemente, pues bueno, os comentaré un poco las sensaciones que tengo, mapeados, si me parecen grandes, si me parecen pequeños. ¿Qué tal manejo de armas? ¿Cómo se mueven los personajes? Pues un poco. Tampoco quiero compararlo demasiado con ni con anteriores Call of Duty, porque al final pues, este es uno nuevo, con una ambientación evidentemente distinta. Tampoco quiero compararlo con Battlefield 1, que quizás es la batalla clásica, ¿no? De comparar este juego de la Segunda Guerra Mundial con el juego de Battlefield de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente hay cosas que son distintas. Esto no deja de ser un Call of Duty, entonces es acción mucho más rápida, es matar más y morir más. No es como Call of Duty, que, o sea, no es como Battlefield, que siempre es un poco más comedido y más de colaborar con el resto de patrulla. Aquí podéis hacer locuras. Aquí un jugador solo puede cargarse a 3 o 4 enemigos. Entonces nada, vamos allá, me callo ya y vamos a empezar. Bueno, vale, para comenzar nos dan las gracias, bienvenido, nada, por comenzar por participar en esta multiplayer beta, perfecto, muchas gracias. Ya os digo, soy un poco manco, hasta que no me apaño yo con los juegos de este tipo. Luego es verdad que ya cuando les pillo, cuando llevo muchas horas, les pillo el truco, pero es verdad que siempre al principio pues me cuesta un montón y lo digo porque me vais a ver cómo voy a morir 5200 veces y en estos Call of Duty más todavía. Vale, no sé cuántos modos de juego nos dejarán probar en la beta, cuántas armas, cuántas clases de personajes, si es que hay algunas. No lo sé. ¿Qué nos quiere reclutar para la Armada Americana? Vale, no me cuentes. Vale, esto sería la infantería, Airborne, Armored. Mountain y un expedicionario, vale, entiendo que tengo que elegir una división. Pues a ver, yo soy muy a saco, entonces vamos a elegir la infantería, yo creo, ¿no? Pues los otros, lo digo un poco por las armas que estoy viendo aquí al personaje. El expedicionario, una pala, tío, o sea, no quiero una pala. Montaña, un francotirador, no, porque soy increíblemente manco con los francotiradores. Hombre, este no está mal. Un arma de apoyo, pero tiene la sensación de que es más de apoyo, ¿no? Vamos a ir probando unas cuantas. Haré varias partidas con cada uno. Pero venga, vamos a la infantería. A ver, a ver, a ver, que me he ido. A ver, tenemos. Vale, perfecto. Novedades. En contrapartida, soldado. Con las divisiones. Vale, esto entiendo que puedo ir ganándolo. Vale, entiendo que la mecánica va a ser parecida a los Call of Duty anteriores. De esto de que cuando vais haciendo baja vais a poder llamar a apoyos y a bombardeos y cosas de esas. Entonces, pues nada, a ver, ¿qué hacemos? Infantería. Vamos a mirar un poco las armas que tenemos. Vale, aquí tenemos la división que nos podemos unir. Hemos elegido la infantería. No voy a cambiarla. El arma. Una M1941. Tengo la opción esta también. Y esta que está con un candado que no sé cómo la desbloquearé. Una ametralladora, una submachine gun. Vale. Una Lewis, clásica de toda la vida. Una MG. Una carabina y una escopeta, una Winchester. Bueno, puedo elegir un arma principal. Vale. Pues, ¿qué hago? Me voy a quedar, yo creo, con la M1941.
con la que ya nos dan. Y de aquí no puedo coger nada, ¿vale? Sería como una especie de secundarias o de... Bueno, ¿qué es esto? Ah, no, no, esto es para modificar el arma, vale, que luego vamos a poder ir modificándolo. Agarres, perfectos. Miras, vale, vale, calibres. Bueno, bien, no, no está mal, ¿eh? Está bien que se pueda modificar, aunque tampoco tenga muchas mejoras cada arma, pero bueno, oye, para ser la Segunda Guerra Mundial que se pueda modificar, ¿vale? Unos cargadores aumentados. Tengo que ir aumentando el nivel del arma para poder, ¿vale? ¿Y esto segundo qué es? Lo mismo, puedo tener dos mejoras por arma, vale, perfecto. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Entrenamiento básico, nada, paso de entrenamientos. Voy a salir ahí a saco. Vale, y de arma secundaria, pues una pistola, una P08. No tengo otra opción. Y luego unas granaditas. Granaditas tácticas o de letales. Soy letales, porque las tácticas lo que hacen... Vale, desorientan a los enemigos, no. Vale, luego venís a desorientar a otros jugadores y terminéis vosotros desorientados, no los otros jugadores. Así que nada, vamos allá. Con todo esto hecho, nos vamos a buscar partida. Vale, tenemos opciones. El Team Deathmatch, lo que sería, pues eso, a muerte equipo contra equipo, de 8 a 12 jugadores, 10 minutos, 75 puntos. El primero que llega a 75 cumple, o si se acaba el tiempo. Dominación, que vendría a ser pues el clásico banderas. Hearthpoint, que consiste en capturar y mantener también unos puntos. Vale, pues no sé si sería parecido a dominación, ¿no? Sí, no sé. Otro sería como punto designado. Y este, hardpoint to score. Bueno, most speed, que no sé qué va. Ah, vale, sería una rotación. Vale, vale, vale. Y el guerra, que sería de 10 a 12, tiempo ilimitado. Aliados contra... Vale, vamos a jugar un team deathmatch, que yo creo que va a empezar. Va a ser un poco, pero va a estar bien. Vamos allá. LOL, soy el más bajo de todo. Nivel, bueno, hay aquí un nivel 2. Time to show what you're made of, soldier. Advance and take position. Go, go, go! Bueno. Ay, no sé cómo se dispara. Vale, gracias, gracias por... Nada más salir a acribillarme, joder. Joder, chaval, vaya, vaya tela. A ver, vale, con el L2 se apunta, con el R2 se dispara, vale, un clásico. Empecemos ya a campear, que os conozco. No sé por dónde voy. Vamos allá, hola. Venga, bien. No, no, me parece muy grande el mapa, ¿no? Es pequeñillo. Me está pareciendo pequeñillo el mapa, Yo juraría que por aquí ya pasó antes. Vale, tengo uno detrás, perfecto. No sé cómo se lanzan las granadas. Ah, vale. Genial. Con el R1 se lanza la granada. Perfecto. A ver dónde está el pavo ese. Se va a estar ahí troleando, ya veréis. Míralo, 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 míralo. A ver si le pillo de espaldas. Estaba ahí escondido el pavo. Se pensaba que iba a ir por la misma puerta. Ay. A ver, ¿puedo coger armas del suelo? Lol. Puedo coger armas del suelo también. Con lo cual, bien, venga, va.
Este de mi equipo. Vale, perfecto. Otro menos. Bien, bien, bien. No dispares a mi amigo, tío. No dispares a mi amigo, tío. Me han dejado medio muerto, sí. Otro menos. Bien, de momento bien, Vale, vale, vale. Ahí hay control. A ver, el control tengo la sensación de que se dispara así bien de cerca, pero, o sea, pero cuando estés así en posiciones elevadas se hace un poco. Un poco petardo. Mira, lo mira el pavo, está ahí campeando. Está ahí subido ahí arriba. Vale, pues mato a tu amigo. Ya que tú no bajas, mato a tu amigo. Se dispara al suelo, a veces te apunta como al suelo, sospechosamente. Joder. Ya sabéis cómo es esto, ¿eh? Siempre que estoy recargando aparece uno y os mata. O sea, es una cosa inaudita. Piña para allá, si se la come alguno. Throwing grenade. Venga, chaval, se nos han matado los dos, venga. La verdad es que gráficamente no está mal. La verdad es que los mapas parecen muy pequeños, porque yo creo que ya pasó por aquí varias veces. Bueno, se ve arriba que el mapa tampoco es muy grande, es verdad. Pero oye, gráficamente no está tan mal. Había leído que ya bastantes críticas con el tema del... con el tema del, de los gráficos. Pero bueno, tampoco están tan mal. Tampoco nos van a dar aquí la leche. Vale, estamos perdiendo por 5. Te detengo, tío. De todas formas, tengo la sensación de que hay aquí demasiada gente amotinada. Te detengo, tío. Infantería, soldado de infantería. Perfecto. Especialista de infantería. No está mal, ¿eh? Pasé la primera partida. Pasé la primera partida, no está del todo mal, ¿eh? Fue muy cañero, ¿no? Muy cañero, lo que es un Call of Duty de toda la vida, ¿no? Matar mucho y morir mucho, pues... Me van a pillar por la espalda seguro, vaya, a ver. Se detenía. Y me tiene a mí.
Siempre somos los mismos, yo que tengo la sensación de que aquí somos cuatro jugadores. Qué torpe soy. Se me acaban las balas justo en el peor momento. Más que no se ha dado cuenta el pavo. Bien, 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 chaval, bien. De todas formas, ha respawneado. Están respawneando muy cerca de donde estoy yo. Eso es. Eso es algo que deberían corregir, porque no puede ser que salgas, te maten, salgas y justo aparezca otro enemigo delante tuyo. Especialmente si te acaba de matar ese enemigo. O sea, es. Respawnes. Este paso van a aparecer en tu cara, tío. Carga de bañoleta con el R3. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. A ver a quién enganchamos. Ahí he visto uno. Muerto. Qué susto me ha dado, tío. Estoy fuckers. Es curioso porque da la sensación de que se mata mejor desde lejos que cuando está cerca el enemigo. Ahora probaremos otras partidas con otras armas, a ver. Mira, mira, por ahí va uno. ¿Dónde estás, tío? Vale, vale, estaba esperándome, mira, el pavo ahí venía, sabía que iba para allá. A ver cómo me agacho con el círculo. Vale. Ah, está bien saberlo. Ahora comeos eso. ¿Dónde estáis? Puedo utilizar el arma de posición esta, pero es que soy carnaza, o sea, con el arma de posición. Vale, se está acabando ya la partida, perfecto. 8 segundos. Nada. Se acabó. Perdido, hemos perdido. Bueno, he sido el primero, 15 muertes y 14, o sea, 15 eliminaciones y 14 muertes en contra, vale, no está mal. Para ser la primera partida, está bastante bien. El bosque de las Ardenas. Vale, vamos a probar otra, con otra clase, ¿no? Vale, ¿cómo salgo yo de aquí? Vale, nivel 2, hemos subido a nivel 2, ven, en la primera partida, no está mal. Y hemos obtenido unos cuantos objetos para ponerse el arma, vale, perfecto. Vamos a probar otra cosa, ¿no? A ver. Bueno, pues no me han dejado. ¡Gibraltar! Vamos a defender Gibraltar, vamos a ganarlo, vamos a conquistarlo, Gibraltar, hombre. Elimina a los enemigos, vale, perfecto. Pues básicamente lo mismo. Nueva partida.
Esta vez en Gibraltar. A ver qué, cómo lo han puesto, ¿eh? No me dejan elegir otra clase. Nada. Eliminate the enemy team. ¿Este arma es el mismo que llevaba antes? Me ha parecido que no, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿A cuántos somos? Somos cuatro. Joder, antes. Mission begins now. Seis. Remember your training. Gibraltar. Joder, ya estáis aquí muriendo. No, me he enterado por dónde vienen. Nos ha pillado ahí, nos ha pillado con el carrito ese lado de espaldas, eh. Yo es que, a ver, no me conozco los mapas, o sea, tenéis que comprenderlo. Yo vengo aquí un poco así a... Venga, tío, ¿cómo sales ahí? Vamos a ir campeando ahí en la esquina. Vaya no, vaya no, soy. No he matado a ninguno. Soy un mob. Tío, si es que... Míralo, están ahí, no se mueven, tío. Mira este, mira este, mira este. Míralo, míralo. Ah, es de mi equipo. No distingo los colores, ¿vale? Venga, tío. Sí, no he matado ni uno, por increíble que parezca. Vale, uno. Joder, el chaval que venía por aquí. Mira, mira, por aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. A ver, el problema es que no distingo cuáles son de mi equipo y cuáles no, vale, yo veo peña aquí. Tío, el pavo ahí agachado. Es que de veras. Va. Enemy recon aircraft observed. Enemy care package observed. Stop their resupply. Enemy recon aircraft observed. Enemy bomb incoming! Get to cover! Wow. De todas formas, veo que aquí la gente se mueve poco. Esto se mueve poco, ¿eh? Están ahí amotinados y...
Y que vayas pasando. Y nosotros como tontos estamos yendo para allá. Enemy recon aircraft observed. A ver, vamos a probar otra clase, porque ya hemos probado la infantería. No está mal. No está mal. Podemos probar otra arma. Dentro de infantería, yo creo que se puede probar alguna de estas, ¿no? Vamos a probar la Lewis, a ver qué tal. Porque el rifle francotirador o la escopeta, no sé. Es que el rifle francotirador, sí, bastante manco con estas cosas. Entonces, vamos a probar la Lewis, a ver qué tal. Y de secundaria, pues nada, tengo que coger la pistola por huevos. No me deja otra. Y granada, pues nos quedamos con las mismas. Vale, esto está bloqueado todavía. Así que, pues nada, venga, vamos a unirnos a una partida. A ver si no me tengo con gente. Tengo nivel 2 ahora mismo, o sea, he subido un nivel en la primera partida. El problema es que me he encontrado con gente que tiene niveles más altos. No sé, eso quizás habría que... Tendrían que modificarlo, tendrían que... A ver, es una beta, obviamente. Tienen que meter a mucha gente en el mismo. Pero sí que es verdad que... no sé, hombre, que te pongan a jugar con gente de nivel 14 o 15, pues como que... Estás un poco fucked. ¿Esto qué es? Es que esto... Ah, va, esto es para los récords de streaks. Vale, para los récords de muertes. Vale. Vale. Para mí, difícil, porque ya habéis visto que es que os matan enseguida. O sea, matáis, pero también os matan mucho. Venga, vamos a buscar una partida. ¿Puedo jugar dominio? Es que el problema de dominio es que este tipo de partida de dominio, de conquistar y mantener un puesto, no me terminan de convencer porque hay mucho campero, ¿sabes? Pues se ponen ahí al borde de la bandera y es que de ahí no se mueven. Y vas y te matan, y vas y te matan otra vez. Y es casi no mola. Pues mola más batalla a muerte, esto, equipo a muerte, porque al final es por puntos. Entonces, pues se campea, porque se campea, pero no están campeando en una misma posición, que sabes que tienes que ir por huevos. Entonces, vamos allá. A ver, gráficamente me ha parecido... No me ha parecido tan malo, o sea... No está mal, o sea, mapas pequeños es verdad, comparado con Battlefield, sí es verdad que son mapas pequeños, pero no está del todo tan mal. Point Duoc. Advance and take position. Move out and take position. Hostiles inbound. Enemies in the bunker. ¿Quién ha disparado? ¿Por aquí ha muerto alguno? Mira. Iba a investirle con una bayoneta que no tengo. O sea, con este arma no llego bayoneta, o sea que... Te tumbes. Rata, tío. Vale. Stress. Mm-mm-mm-mm.
tío, la gente se tira al suelo aquí a la mínima, ¿eh? Aprovecha que te ven y van al suelo. Fíjate, estaba en el suelo el pavo, le he pillado en el suelo, o sea, ha sentido disparos y ala, al suelo. Estoy con mi compi. A ver, el sonido está bastante bien. El sonido de las explosiones luce bastante. ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tíos? Venga, hombre. O sea, se da la vuelta y me acribilla. De un solo balazo, venga. Con todo mi equipo. No lo he visto. No lo he visto, no me ha dado tiempo. Sabía que iba a bajar. Digo, voy a cruzar delante de él. Como que no quiere la cosa. Ay, casi un granazo. Recarga, tío. Recon searching for targets. Voy a coger el arma esta del suelo, a ver. A ver qué tal, ya que me la han regalado. Pero qué haces ahí, tío, pero qué haces ahí. Estúpida rata, tío, es que no me ha dejado ni probar el arma. Bueno, sí, le he matado con el arma, pero Recon airborne. Por todos lados. No consigo dar ni uno con la granada, ¿eh? La granada no las veo muy útiles. O yo soy muy malo lanzándolas o... Pero, tío. Pero... Estaba en el parado ahí delante. Breaking their backs. Enemy is down. No me dispares, tío. No me gusta el arma esta, la veo demasiado pesada, demasiado que le cuesta demasiado levantar la mira, no. No me apaño, necesito algo más rápido. Para mi estilo de juego, ahí he dado uno con la granada. Primera vez en mucho tiempo. Ah, por aquí he visto uno. ¿Dónde se ha metido la rata esta? Ahí estoy intentando ver en minimapa dónde se... ¿No puedo cambiar de arma aquí directamente? Ah, sí, no puedo. No sé. Esto tengo que mirarlo a ver si se puede cambiar de arma aquí durante la partida. ¿Esto qué es? Ah, vale. No me puedo subir nada. Digo, lo mismo puedo lanzar rodando el barril, pero no.
tú también. Pensaba que era aliado, pensaba que era aliado. Mata uno, pero pensaba que el otro era aliado. Bueno, nos hemos quedado así mirándonos. Mate eso. Bah, hemos perdido, de nuevo. Bueno, a ver, yo voy subiendo nivel, que es lo que me interesa. Probando armas, subiendo de nivel. No, digo, los mapas no son muy grandes, pero bueno, oye, pues es un juego muy de Call of Duty, un juego cañero. Ah, venga, vamos a jugar otra partida. Aquí puedo elegir, estoy viendo que aquí puedo elegir sección, que vendría a ser, pues, vamos, lo que hemos dicho antes, pero cambiaré el personaje, fijaos el aspecto. Si cojo montaña ahí, me solapo con el suelo. Expedicionario, vamos a probar el expedicionario. Con la escopeta, hostia, la escopeta debe pegar. De cerca debe pegar mucho, pero de lejos debe ser horrible. Pero bueno, teniendo en cuenta que aparte de manco soy un poco cegato, lo mismo me viene bien... Proba la escopeta, vamos a probarla. Vamos a jugar una partita con la escopeta aquí con el hombrecillo con la máscara de gas. Oh, hola. He elegido el expedicionario, ¿no? ¿Por qué no me cambias de arma? Vamos a coger el Winchester. El Winchester que no es, son los hermanos de Supernatural, ¿eh? Team the match. Estoy yo solo, nadie quiere jugar conmigo. Soy tan malo que nadie quiere jugar conmigo. Bosque de las Ardenas. Take your weapons. Hunt the enemy. Stay wary. Pick your shots. Vale. Vale, vale. Ah, yo me lanzo una piña para allá. They're breaking their backs. Ah, he visto uno. Me han pillado. A ver, no he pegado ni un tiro, con la escopeta todavía. Uno menos. Recon airbomb. Pues va, ese alguien la mató por mí, Ese no he sido yo. Mira, termina este. Toma ya, en toda la cabeza. No era muy difícil, estaba parado. A ver, no está mal la escopeta, sí, verdad, pega mucho de cerca, pero es verdad que de lejos, pues...
¿Has visto uno ahí? Sí, pero... Vale, puedo cambiar de munición. Vale, perfecto. Estas son incendiarias. Joder, se me pillan por la espalda, macho. A ver, hay que ir probando armas nuevas. O sea, ese es el objetivo de la escopeta esta. Toma ya, he matado a uno con la granada. Qué bueno, chaval. Vale, estamos ahí campeando, míralo. Venga, no tengo nada ahí. Ahora volveré y volveré a estar ahí, ya veréis. Enemy recon aircraft in the air. Vale, la escopeta es un poco mierder, eh. Es un poco mierder la escopeta porque veo que o le dais muy bien o quedan vivos. Enemy care package observed. Deny the enemy resupply. Recon airborne. Hay uno detrás. Claro, ya está dispuesto a ir para otra vez. Claro, está ahí esperando a que vaya. Ahora ven tú. Te ha llevado. Recon airborne. Venga, tío, si la había dado. A ver si la había dado. No me preguntéis cómo, pero vamos. Sabía que venía detrás y la había dado. No me ha gustado la escopeta, eh. Vamos a elegir otro arma mejor porque la escopeta no me termina de convencer. Gibraltar.
Team deathmatch. Esto es otra cosa, señores. Mission begins now. Remember your training. Fire the maneuver. Covering fire! We're winning the fight! They're moving! We've lost the lead! Estoy dando cuenta que no hay manera de dar munición ni resucitar a la peña ni nada, ¿eh? No. Es todo como muy a saco, asistencia, vaya hombre, por lo que veo. ¿Por aquí puedo subir? Enemy recon aircraft observed. Fire in the hole. Pensaba que había algo ahí abajo, pensaba que había una plataforma o algo ahí abajo. Este Gibraltar, un poco raro, ¿no? ¿Qué haces ahí tumbado, tío? Es que... Enemy recon aircraft observed. Ah. Bueno, pues es el efecto de las granadas estas. A ver, es que me temo que va a estar ahí campeando el pavo, esperando a que entremos. Gibraltar, hala. Tengo uno en la espalda, yo creo. Oh. En el momento en que te distraes un momento, buah, te pasan por encima, ¿eh? ¿Dónde ibas? Que ya se iba a tirar al suelo, ¿eh? ¿Dónde ibas? Que te he visto. Ah, a ese le había dado, ¿eh? Le había dado, pero bien. No me seáis trolls. De todas formas, tengo la sensación de que hay algunos que se mueven increíblemente rápidos. Con lo lento que me muevo yo,
O sea, se mueven como muy rápido. Izquierda, derecha, tremendamente rápido. Tengo que aprenderme los puntos de respawn, porque a veces yo estoy aquí recorriendo el mapa y es verdad que, claro, mi equipo va como más a saco, porque yo creo que... Buah, chavales. Care package on the way. Protect the drop zone. Enemy recon aircraft observed. Firing for full effect. Target zone locked. Rifleman, stay down. A ver, si no voy tan a saco, pues hombre, evidentemente se da mejor la partida, se mata un poco más, etcétera, pero tiene menos gracia, claro. Enemy care package observed. Stop their resupply. Enemy recon aircraft observed. Bueno, bueno, pues habéis visto un par de partidas, algunas mejores, otras peores. La verdad es que mapas he visto muy pocos, he visto el de Gibraltar, he visto el de la nieve y creo, me parece que ver otro. Poco más. Y creo que además no creo que haya mucho más aquí en la beta. En cuanto a armas, pues como habéis visto, un par de armas, una escopeta, un rifle francotirador, una ametralladora, un subfusil y bueno, las clásicas pistolas. Entonces, a ver, no está mal el juego. Evidentemente, si estáis acostumbrados a Battlefield, pues esto no es Battlefield. Aquí no vais a coger un vehículo y vais a recorreros bastante tiempo. Aquí es un juego muy, muy cañero, muy de salir, matar y al minuto siguiente, bueno, a los 10 segundos que te maten y volver a otra vez a aparecer y volver lo mismo. Como veis, son partidas muy rápidas, son partidas de 10 minutos. En Battlefield eran partidas de 20 minutos, 25 minutos. Entonces, esto no es Battlefield, esto es Call of Duty. Pues bueno, gráficamente, pues no está mal, no es que sea una maravilla gráfica, es verdad que para mapas pequeños quizás se podían haber trabajado un poco más los gráficos, pero bueno, a ver, esto es una beta. Entonces, y pues nada, un juego, pues eso, un juego divertido, entretenido, pues para echar un rato, ¿no? No está mal. En cuanto al control, pues bien, se controla bien, es verdad que pasan cosas un poco raras con el arma, ¿no? Todo así un poquillo, se mueve un poco así, un poco raro el personaje se mueve, sobre todo cuando giréis así de para adelante, para atrás, no sé. Un poco ortopédico, ¿no? Quizá da la sensación, pero por lo demás... Entonces, pues nada, no os preocupéis, habrá más vídeos. Esto ha sido un primer vídeo, una primera toma de contacto. La toma de contacto de un manco aquí jugando en Call of Duty.
Y nada, pues en el siguiente vídeo, pues ahora me voy a dedicar fuera de cámara a subir un poco de nivel, porque claro, es que no tiene gracia enfrentarme yo con mi nivel 3 este que veis aquí a la derecha, con gente de nivel 20, como está jugando en esta última partida de Gibraltar, entonces no tiene mucha gracia. Entonces voy a subir un poco de nivel, voy a aprenderme un poco a este, voy a intentar no ir tan a saco, campear un poquillo más, sin estar escondido detrás de una esta, pero ir un poco más lento, porque es que veo que si voy tan a saco corriendo, pues, o sea, no hago más que morir ahí con un pollo sin cabeza. Como me pasa siempre en este tipo de juegos, es algo habitual en mí. Entonces, bueno, en el siguiente vídeo seguimos un poco, probamos un poco más a ver cómo se nos da ya, que ya estaremos un poco más rodados. Ya os digo, los mapas son los mismos, pero bueno, a ver si conseguimos hacer por lo menos unas cuantas rachas de muertes. Esto es el Temple Running, probando la beta de Call of Duty World War II. Nos vemos en el siguiente, un saludo, chao.